la conspiración. ¿No te habían dado esto cuando te graduaste de la academia? ¿Como una burla? Y es lindo, ¿sí? Cariño, creí que acordamos no llevar ningún trasto. ¿Trasto? Ese enanito es increíble. Ok. Aquí te lo dejo. Gracias. ¿Qué sucede? Conozco esa mirada. Estaba pensando, ¿fue una buena decisión volver después de tanto tiempo? Muchas cosas cambiaron. Sí, fue una buena decisión. Ambos crecimos aquí y nuestros hijos lo harán también. Es lo que siempre estuvimos hablando. Sí. Sí, es cierto. Y tú... tienes un gran empleo en Holy Cross. No tengo el empleo. Solo me entrevistarán. Cielo, ¿tú fuiste a esa escuela? Sí, cuando tenía 6. Oye, van a adorarte, ¿sí? ¿Sabes qué? Es un hermoso día. ¿Qué dices si salimos a pasear? Ok, ¿y cuándo terminaremos con todo esto? Luego. Vamos, será divertido. Arriba. Vamos. Eres malo. Ya lo sé. Okay. Vamos. Antigüedades. ¿Cuándo estará lista la mesa? Bueno, tenemos que reparar la pata. Tal vez mañana. Sí, me parece bien. Gracias. Qué hermoso es esto. Sí, realmente es hermoso. ¿Cuánto cuesta? 25. Será mi obsequio. David, ya hay de la mesa, ya la compramos. Quiero que tú la tengas. Es hermosa, ¿no crees? ¿Estás seguro? Muy seguro. Gracias.
Es tan linda. De una película. Creo que hay unas personas. Probablemente de una película antigua. Déjame verla. Ten. Ah, sí. Y parece quemada de un lado. ¿Hay algo más en esa caja? ¿Cómo qué? Dinero, tal vez. ¿Puedo ayudarlo? Soy el detective Seca para ver al teniente Mangione. Adelante. Teniente, David Seca está aquí. Enseguida lo verá. Gracias. ¿Eres el de Nueva York? Sí. David, ¿cómo estás? Hola. Pasa. Ven. Gracias. No te veía desde que tenías 22 o 23. Es posible, sí. Vamos, siéntate. Sabes, tu padre siempre solía decir, algún día, mi hijo servirá a Karlstadt como un gran policía. Y ahora, aquí estás. Lamento lo que le pasó a tu padre. Sí, gracias. Escucha, ¿por qué dejaste tu trabajo en la ciudad? Pensé que tenías una gran carrera por delante. Ibas a ser sargento detective. Tendremos un hijo. Y pensamos que lo mejor sería criarlo en un lugar familiar. Sí, bueno, no todos los días el alcalde me llama para pedirme que contrate a alguien. Bueno, él y la familia de Jennifer... Sí, sí, lo sé. En un pueblo pequeño todos tienen conexiones. No tendrás un trato especial. Yo no espero eso. Te pondré de compañero de Jimmy Gersh. Genial. Wendy, ¿me traes una leche con chocolate? La leche con chocolate de aquí es increíble. Hacen su propio jarabe. Lo sé, créeme. La bebía todo el tiempo cuando era niño. Entonces, ¿por qué elegiste Nueva York? Y no Karlstadt como tu padre. Hubiera tenido que obedecerle a él. Y creí que ya lo había hecho durante toda mi vida, así que... elegí otra dirección. Te entiendo. Cuando salí de la secundaria, fui a trabajar con mi padre en su garage de Union City. Él me decía, Jimmy, un buen día todo esto será tuyo. Y eso fue todo lo que tuvo que decir. Oí que contrataban policías en Karlstadt. Y aquí estoy. Nos informaron de un automóvil robado. Contáctense con el oficial en el centro comercial Karlstadt, estacionamiento este, unidad... Somos nosotros. Wendy, nos llevaremos la leche con chocolate. Tenga. Gracias. Buena suerte, amigos. Gracias. Señorita Blaine, detective Seca. ¿Por qué se demoraron? ¿Quieres decirnos qué pasó? Mi Mercedes estaba justo aquí. ¿Seguro lo estacionó aquí? Claro que estoy segura. ¿Dejó las llaves puestas o el motor encendido? No. Dejé el auto, cerré las puertas y me fui a comprar. ¿Dónde está registrado su auto? En Nueva York. ¿Qué distrito? Manhattan. No vendría a Nueva Jersey si no fuera por los centros comerciales. Bienvenida a Nueva Jersey. Algún
algún día vas a desempacar. ¿Qué es eso? Es la película que hallaste. La escaneé, wow. Sí. ¿Crees que eso sea el cañón de un arma? ¿Eh? Ahí, ¿lo ves? ¿Ves eso? Sí. Entonces, ¿el sujeto tiene un rifle y qué? Sí, pero ¿por qué lo tendría bajo su chaqueta? Es decir, está parado junto a esa estructura, hay personas caminando. Y nadie lleva un rifle escondido en una calle concurrida a menos que trame algo. No me dejaría llevar por eso. Creo que es solo un sujeto llevando un rifle. Sí, es probable. ¿Piensas venir a la cama? Sí, sí, en un minuto. Oye, ¿estás loca? Es mi pelota autografiada por los campeones. Ah, te lo buscaste. Estás acabada. Ahora verás, es tu fin. Ven acá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven aquí. No te vas a escapar. No te salvarás esta vez. No te salvarás. ¡Ah! Jimmy, esos malditos niños vinieron corriendo como si fueran animales. ¿Qué se llevaron? Una caja de dulces. Mira, estaba aquí. Ya te dije qué hacer, Sam. Habla con sus padres. Yo me encargo. Sí. Los conoces, son tus clientes, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me infiltre en un grupo de niños de 12 años? ¿Eso quieres? Entonces, dígame, ¿cómo sabe que este señor... Watson. Claro, que el señor Watson atropelló sus tomates premiados. Está celoso de ellos desde que gané la feria estatal 2 años seguidos. ¿En serio? En serio. ¿Sabe lo que es el segundo? No, ¿qué es? El primer perdedor. Claro. Yo llamaré al señor Watson y trataré de solucionarlo. Sí, claro. Eso es, está bien. Hola, ¿puedo ayudarlo? Sí, mi esposa y yo vinimos hace un par de días. Oh, sí, ya lo recuerdo. Vine por la mesa que compramos. Claro. Aquí está, como nueva. Wow, se ve genial. Sí. Buen trabajo. Uh-huh. ¿Recuerda esa pequeña caja antigua que compramos? Sí. Tenía curiosidad. No sabe dónde la consiguió, ¿verdad? Oh, lo siento. No sería ético. Aceptamos todos estos objetos con la condición de que la información del dueño sea confidencial. ¿Cree que podrá hacer una excepción por esta vez? Oh, ok. Esa pieza fue traída por Patty Miller. ¿Puede decirme dónde vive? Patty y Harold se mudaron a Carolina del Norte hace un mes. Todas estas cosas eran de la madre de Patty, Thelma Marshall. ¿Su madre falleció? Oh, no, vive en una residencia para ancianos en Rutherford. Ah, gracias. Bueno, llevaré esto. Oh, lo ayudo. El doctor dijo que estoy bien. Ah, cielo, qué buena noticia. Sí. Oye, el tránsito está difícil, así que creo que pasaré a ver a Mónica. Tal vez cenemos juntas. Sí, esa es una buena idea. Hay sobras en el refrigerador para ti y volveré antes de las 9. Ok. Te amo. Yo también. Sobras. ¿Qué estás haciendo con ese rifle? No lo sé. Bueno, ya me voy. ¿Cuál es el apuro? Tengo un gran día. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué pensabas? ¿En qué pensaba? No lo sé. Dame un beso.
Bueno, listo. Ya, me voy. Ok. Uno más. Te llamo luego. Eso espero. Sí. Ten un buen día. Algunos días es coherente y, bueno, algunos días es difícil de tratar. Bueno, espero que hoy tenga un buen día. Thelma, este amable joven quiere verte. Señora Marshall, ¿cómo está? ¿Debo conocerlo? No, nunca nos habíamos visto. Bueno, gracias a Dios. Creí que había olvidado a otro. Volveré en unos minutos. Gracias, Cindy. Son tan buenos aquí. ¿Es un doctor? No, en realidad soy policía. ¿Y de qué se trata esto? Curiosidad. Quería preguntarle sobre una caja antigua que creo que le pertenecía. ¡Cindy! ¡Cindy! Señora Marsh. ¿Qué? ¿Qué sucede, Thelma? No es uno de ellos, ¿cierto? No sé de quién habla. Oiga, creo que no es el momento. Thelma, ¿quieres que se vaya? ¿Es uno de ellos? ¿Usted es uno de ellos? ¿No? Sí. Pruébelo. Policía de Karstadt. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Buena suerte. ¡Qué hermosa fotografía! Gracias. Stanley siempre decía que parecía un ángel en esa foto. ¿Stanley era su esposo? Sí. Señora Marshall, usted creyó que yo era uno de ellos. ¿De quiénes está hablando? Todos pensaron que yo estaba loca. Yo no creo que esté loca. Mi esposo y yo estábamos de vacaciones en Dallas. Era 1963 y habíamos comprado una cámara de video nueva, una Argus. Estaba tan emocionada que gasté la película antes de que Kennedy llegara. Cuando volvimos a Nueva Jersey, ya tenía la película revelada. Y nunca olvidaré el día en que la miramos. Stanley estaba en estado de shock. Decidió apagar el proyector. El problema es que se olvidó de apagar el foco también. Así que el calor quemó toda la película. Yo fui la que encontró ese pedazo de película debajo del proyector después de unos días. Le pedí que no contara, pero Stanley insistió. Él pensaba que eso era lo correcto. Dijo que la asaltó. Dijo que las autoridades debían tener la película. Lo asesinaron. Sé que lo hicieron. Los doctores dijeron que fue un ataque al corazón. ¿Un ataque a los 41? Lo asesinaron. Yo estoy segura. Señora Marshall, ¿a quién se ve en la película? A mí. Y a mi esposo. Y a ese hombre. ¿Y por qué su esposo creyó que era importante dársela a las autoridades? Porque ese hombre estaba allí, en el montículo de hierba. ¿Y le creíste? No lo sé. ¿Por qué mentiría sobre eso después de 40 años? Dijiste que estaba un poco loca.
Sí. Bueno, me intrigaba el hombre con el arma. Y lo que conseguí es que me diga que era el asesino de Kennedy. Me parece poco creíble. ¿Qué es esto? Es parte de mi grandiosa colección. ¿Oh, sí? La había tirado cuando estábamos jamás empacando. Se va a quedar para siempre en esta casa. Los hechos que rodean el asesinato del presidente Kennedy. Gers. Jimmy, soy David. ¿Estás en camino? En realidad tengo que encargarme de algo. ¿Podrías cubrirme? No tardó más de una hora. Sí, sí, claro. Gracias. Ya me voy. Te veré luego. De acuerdo. ¿Dónde está Seca? Tuvo que ir al laboratorio. Debía buscar unas cosas. Volverá pronto. Así que se fue. Sí. Bien. Necesito llenar estos papeles de transferencia enseguida. Se lo haré saber. ¿Y qué tal es? Es bueno. Si se parece a su padre, lo hará bastante bien. Dame un minuto y con mucho gusto te firmaré el libro. En realidad no vine para eso. Como verás, tu alma mater no ha cambiado demasiado. Lo sé. Y en realidad es reconfortante. El programa de música en Holy Cross es muy diferente al sistema de la escuela pública de Nueva York. Pero no será nada que no puedas manejar. Lo siguiente que tiene que pasar es una reunión con la junta mañana. Te avisaré en cuanto tomen una decisión. Ok. De acuerdo, entonces. Gracias, señora Scully. Lo que necesites.
Desde que escribí el libro, recibo 3 o 4 locos por semana. No me refería a usted, detective, pero tienen el hábito de aparecer de la nada. Sí, es muy probable que sea el montículo. ¿Cómo supo de mí? ¿La web? Sí. Ajá. Ahora, tengo entendido que hay muchos libros escritos sobre este tema en particular. ¿Por qué me eligió a mí? Usted es el único en Jersey. Calificado geográficamente. Me halaga. ¿Ha revisado si la imagen de esta película no ha sido alterada? No pensé en esa posibilidad. Pues necesita hacer eso. Ahora, esta mujer que dijo que estaba en la Plaza Dilly, ¿lo puede probar? Bueno, después de hablar con ella y oír su historia, yo le creí. ¿Y la película se reveló el día del asesinato? Sí, se supone. Ah, bueno. Las suposiciones son un problema cuando se trata de hechos. Son de nicotina. ¿Quieres uno? No, gracias. Dejé de fumar. Casi me mata. Hablando de hechos. La de la conspiración no es mi teoría. Pero le diré algo. Este trozo de película es interesante. Y si lo que tengo en mi mano es auténtico, sabrá bien cuáles son las repercusiones. Manténgame informado, ¿quiere? De acuerdo. Gracias. Claro. Tenemos un caso importante. ¿Qué es? En Mascotas Mimadas desapareció un canario. Hagámoslo. Yo creo que me fue bastante bien. Pero, bueno, hay otras 5 candidatas. Oye, tú eres increíble. Es una locura no contratarte. ¿En serio? Sí. Tengo un buen presentimiento con esto. Tengo que irme, cielo. Ok. Te amo. ¿También yo? Encontraron al pájaro. ¿Dónde estaba? El gato lo tenía. ¿Y ahora qué? ¿Es un homicidio? Sí, pero los testigos no hablarán. ¿Tampoco el perico? Tiene miedo. ¿No deberíamos contarle a alguien? Sí. El montículo de hierba, ¿eh? Oye, no estoy diciendo que estés perdiendo el tiempo, pero esta imagen es antigua. Tendrás que tener suerte. Como te dije, si este tipo tiene un expediente, algo aparecerá. ¿Qué es eso? Está pidiendo mi contraseña privada. ¿Es inusual? Para un expediente, sí. Oh. Coincide en un 89%. Nada mal. Vincent Garbone. Robo de autos, violación de domicilio, vínculos con el crimen organizado. Es un mafioso de bajo nivel. Ajá.
Aquí dice que lo mataron en el aeropuerto Midway de Chicago en el año 63. ¿Aeropuerto Midway? ¿Volvía o se iba? Volvía. De un vuelo proveniente de Dallas, Texas. ¿Cuál fue la fecha? Noviembre, el 23 del año 63. Tenemos un problema. ¿Por qué no se encargaron de él? Creo que esta vez necesita involucrarse, señor. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Llegaste tarde 2 veces en 3 días. Sí, todavía me cuesta. Una vida nueva. No me importa cubrir tu trasero de vez en cuando. Es solo que... ya me estoy quedando sin excusas. Huele bien. Estofado. Fantástico. ¿Tuviste noticias de la escuela? No. Bueno, ¿cuándo dijeron que te avisarían? No dijeron, pero la reunión fue esta tarde. Bien, tal vez aún no tomaron una decisión. Tal vez. No, cielo. Vamos, no te preocupes. Tienes razón. ¿Por qué preocuparme? Solo es un trabajo perfecto en la escuela perfecta. Ven aquí, cariño. Todo irá bien. ¿Sí? ¿En serio? Si tú lo dices. Sí, yo lo digo. Llevé la película al FBI. ¿Sí? ¿Y qué dijeron? Bueno, resulta que el tipo del rifle era un mafioso asesinado en Chicago el 23 de noviembre del 63. ¿Qué? Uh-huh. Sí, estaba volviendo de Dallas. ¿Y qué cree el FBI? Aún nada. Es extraño, ¿no? Te lo digo, Mickey, este asunto del retiro te va a hacer bien, en serio. Sí, eso creo. ¿Sí? Pero igual trabajaré como investigador privado. Así que si alguna vez sospechas de algo... Estoy bastante segura de que está escondiendo dulces. Comenzaré la vigilancia de inmediato. ¿Sabes, Mickey y mi padre se conocieron en Vietnam? Lo recuerdo. Fue nuestro último día de servicio. Estábamos en un transporte militar volviendo a casa. Y charlamos durante horas. Nos hicimos amigos. Y él me invitó a visitarlo aquí. Y sin darme cuenta, un día me encontré con el uniforme de la policía puesto. Conoces a tu padre, podría convencer a cualquiera. ¿Dónde está esa foto que querías que viera? Sí, voy a traerla. ¿Qué te pareció la comida, Mickey? Sé honesto. Estuvo grandiosa. Hace mucho que no como algo así. Ven la semana próxima. Prepararé algo más elaborado. Oh, claro. Eso sin duda le hará muy bien a mi dieta. Muy bien, aquí está. Santo cielo. ¿Qué? Parece un Winchester modelo 70. ¿Y qué es? Es de francotirador. Jenkins, ¿hiciste un reconocimiento facial de una persona llamada Vincent Garbone? ¿Por qué? El detective Seca de Karstad lo pidió. Bueno, están haciéndome preguntas sobre esa búsqueda. ¿Quién es? La CIA.
¿Cómo van con ese robo de auto? Bien, hay varias pistas. Ah, claro. Jenkins, ¿qué pasa? Tenemos que hablar. De acuerdo. ¿Vamos a almorzar? Te llamo luego. Tengo algunas cosas que hacer. De acuerdo. Yo me voy. Está bien. Mira, hiciste tu trabajo. Ahora nos encargaremos nosotros. Pero espera un segundo. ¿Por qué a la CIA le importaría un mafioso asesinado hace 40 años? No lo sé. Después del 11 de septiembre, todo los inquieta. No te permiten hablar. Oye, tal vez tuvo algo que ver, o tal vez no, no lo sé. Mucha gente trabajó en esto durante mucho tiempo, no vas a resolverlo. Así que déjalo. Olvídate. Nuestra cultura ama las teorías de conspiraciones. Sí, ya me di cuenta. Pero hay muchas cosas sobre el asesinato que no tienen sentido. ¿En serio? Nómbrame una. Bueno, Lee Harvey Oswald fue retratado como un loco y tú mismo lo escribiste en tu libro. Alguien que necesitaba atención, ¿no? Exacto. Ok, pero cuando finalmente consiguió estar en boca de todo el planeta, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Dio un discurso sobre las cosas en que creía? ¿Habló de lo terrible que era el gobierno? No, él dijo, yo no lo hice. Soy un cobarde. ¿Y mi abogado? Eso fue lo que dijo. ¿Por qué? No lo sé, no tengo poderes psíquicos. Bueno, solo por un minuto, olvidemos los hechos, ¿sí? Olvidemos la investigación. ¿Tu instinto qué te dice? ¿Mi instinto? Sí. Solo asumamos que el hombre en la película está parado en el montículo el día del asesinato de Kennedy. Tú estás pidiéndome que especule. Exacto. Ok, de acuerdo. Tenemos una suposición de que el hombre en la película estaba en el montículo de hierba durante el asesinato de Kennedy. Y tú tienes el hecho de que el hombre era un mafioso. Así es. Muy bien. No estaba ahí para matar a Kennedy. ¿Cómo lo resolviste? Tú me pediste que especule. Bien. Nadie jamás va a convencerme de que la mafia era capaz de matar al presidente de los Estados Unidos. ¿Pero quién era capaz? ¿La CIA? Eso es. Así que tu mafioso en el montículo de hierba no estaba ahí para asesinar al presidente, pero sí estaba ahí para eliminar al tirador, Lee Harvey Oswald. Ahora sígueme. La CIA no podía arriesgarse a tener otro hombre en el depósito de libros. ¿Por qué? Porque tendrían que justificar otra arma. ¿Cómo lo explicarían? Pero eliminar a Oswald desde el montículo hubiera sido perfecto. Si está muerto, no puede hablar. El tirador en el montículo desaparece en la confusión. Fin de la historia. Sí, pero eso nunca pasó. Entonces pasaron al plan B. Jack Ruby. Sí, suena posible, ¿no? Sí. Sí, ese es el problema. Todo lo que respecta al asesinato suena inverosímil. Si no dejas que los hechos se metan en tu camino. Bienvenida a Holy Cross, Jennifer. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Se lo agradezco mucho. Nos vemos pronto. Ok. Adiós. ¡Felicidades! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¡Empiezo en una semana! ¡Genial! ¡Genial! ¡Oh! Almorcé con Mary y Charlie esta tarde. ¿Y cómo estuvo? Bien. ¿Mm? Nos invitó a una fiesta en Reds mañana a la noche.
¿Para qué es? Para recaudar fondos. No, ya sabes lo que es eso. ¿Quiere que le devuelvas el favor? No. No, claro. Dijo que estuviste llegando tarde a trabajar. Tú no eres así. Es mi teniente. Me lo está haciendo difícil, es todo. En serio, no es nada. Bien. Solo quiero que esto funcione. Chelo, va a funcionar. Va a funcionar. Lo prometo. Ok. Empieza a llegar a tiempo. Hecho. Se lo aseguro, señora Ascali, esto definitivamente se trata de un error. Sí, yo la llamaré en cuanto tenga... Bien, sí, lo entiendo. Ok, adiós. ¿Qué sucede? Investigaron mis antecedentes y apareció un problema policial. ¿Qué? Conducir estando intoxicada, David. Jamás en mi vida recibí una multa. Voy a perder el trabajo por esto. Espera un segundo. Obviamente es un error, ¿sí? Déjamelo a mí. Lo voy a solucionar. Sí, pero debí empezar en solo una semana. ¿Cómo pudo pasar? Manual de la facultad. Buen día, Dr. Lind. Hola, Melissa. Gracias por tomarse el tiempo para verme. Sí, ¿qué era? ¿De qué necesitabas hablar? Quería saber si podía tener el crédito extra. Lo hablamos en la clase el otro día. Finalización del cargo. Ajá. Quisiera escribir un informe explorando la relación de China con América. ¿Qué dijiste? Quería hablarle del crédito extra. Sí, sería bueno. Disculpa. Mary, ¿y mi taza de café? En tu mano. No, mi taza de café, la que siempre uso. Hay detectives aquí, que ellos la encuentren. Hablando de detectives, ¿Seca pasó por aquí esta mañana? No lo vi. Ah. Estas cosas pasan. Un nombre igual, un error de la computadora, lo que sea. Mira. ¿Es el número de Jennifer? Sí. ¿Las fechas? ¿Están bien? ¿Su antiguo domicilio en Queens? Sí, Mickey. Toda esta información está bien. Pero eso nunca pasó. No sé qué decirte. Si alguien alteró su base de datos, no lo hizo como una broma. De acuerdo. Tendré que llamar a la oficina en Queens. Sí, lo sé. Vi el informe policial. Sí, oye, es un error. ¿Sabes qué? Te llamaré después. Dijo que lo veas en cuanto llegues. Sí, claro. Está bien. ¿Cuándo podrás entregármelo? De acuerdo. Bien, entonces te llamo luego.
Sí, nos vemos. Eres tan amable en pasar. Oye, toma asiento. ¿Sabes? En este políticamente correcto mundo en que vivimos, yo debería preguntarte si tienes problemas y si necesitas un consejo. No. Genial. Porque tal vez esta no sea una gran ciudad, pero tenemos algunos crímenes que necesitan ser resueltos, así que de veras apreciaría que cualquier problema que tengas lo resuelvas en tu propio tiempo. Lo entiendo. Bien. Ahora podemos volver a trabajar. Es mi negocio. Yo cuidaré de él. La única razón por la que estás metido es porque te dejamos estar metido en esto. Ahora escúchame atentamente. No sabemos lo que él sabe. Tampoco a quién se lo dijo. Así que cuando él sea silenciado, no puede quedar nada suelto. Entonces, déjanos hacerlo. ¿Sí? ¿Y por qué se demoran tanto, Es que eso es lo que está mal en América. No tienen paciencia para la guerra. No tienes que preocuparte. Que no me preocupe. Te volviste loco. Ya tenemos problemas en Chicago con el FBI persiguiéndonos por las malditas calles. Si esto se sabe, ¿qué crees que sucederá? ¿Cómo mantendrás a los Boy Scouts del FBI fuera del caso? No lo creo. Solo quédate tranquilo. Yo te metí en esto como una cortesía. Si te necesito, yo te contacto. Lo hiciste hace 40 años. ¡Tú! Tú metiste a la familia en esto. Ahora solo asegúrate de que esta basura no se nos vuelva en contra. ¿Entiendes? Ya me tengo que ir. ¿A dónde vas? A una fiesta con el alcalde. ¿En serio? Sí, lo hace para recaudar fondos. ¿Fondos? Creo que esos fondos me vendrían bastante bien. Dile que puede aumentar nuestros salarios. Y que no olvide nuestras pensiones. Sí. Sí, claro. ¿Recuerdas el hijo de Vin? No puede ser. La última vez que te vi eras así. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Tommy, ven a jugar de una vez. Los veo luego. Bueno, Mickey, ¿qué pasa? Encontré algo. Le eché un segundo vistazo a la foto que me diste. No es un Winchester modelo 70 lo que tiene oculto. Es un C-27-66 Manly Cargarcano. Es el rifle que usaron para matar a John Kennedy. Gracias, te llamo luego, ¿sí? Cuídate. Doctor Lind. ¿Cómo está hoy? Bien. ¿Yo lo conozco? No. Quería decirle que me encanta su libro. Ah, bueno, me alegra. Gracias. Doctor Lind. No pensará en cambiar de parecer, ¿no? ¿Sobre qué? Todo lo que digo es que tiene razón. No hay una conspiración. Nunca la hubo. Adiós, doctor. No puedo creer que salieras con alguien como ella. Vamos, la forma en que caminó hacia ti gritando y abrazándote.
¿Como si yo no estuviera aquí? Es que ella es así, ¿entiendes? No estoy de acuerdo. No creo que esté bien. Pero ella es así. Y es por eso que estoy contigo y no con alguien como ella. Tal vez sea el hombre que hizo el cuarto disparo. No hubo un cuarto disparo. Un minuto. Hubo evidencia acústica de un cuarto disparo. La evidencia acústica fue desacreditada. Pero ¿y la cabeza de Kennedy? Cuando dispararon, su cabeza fue hacia atrás con violencia. Eso indicaría que el disparo fue de frente. Cuando la bala sale del cráneo, el cerebro explota hacia afuera y la cabeza se va hacia atrás. Es una cuestión física, David. Ok. Quizá tenías razón. Tenías razón cuando dijiste que el sujeto no estaba ahí para matar a Kennedy, sino para matar a Oswald. ¡Oh, por todos los cielos, David! Estaba inventando eso para seguirte el juego. Intentaba probarte algo. Quería probarte que lo que se refiere al asesinato de Kennedy es todo cierto. Nadie puede separar los hechos de la ficción. Todo es una teoría de conspiración en todas partes. Mira esto, por ejemplo. ¿Qué es eso? Es un manual de la facultad. Lo dejaron en mi escritorio, abierto en el capítulo finalización del cargo. ¿No te parece algo extraño? Sí, extraño. ¿Y qué? Y la otra noche un hombre se me acercó cuando llegaba a mi casa. ¿Quién era? No sé quién era. Bueno, ¿qué quería? Me preguntó si cambiaría mi opinión sobre la teoría de la conspiración. Yo no cambié mi opinión. Tengo algunas fotografías que documenté. Fueron tomadas el 22 de noviembre del 63 en la Plaza Dealey. Hay al menos una mujer en ellas. Si puedes encontrar a Thelma Marshall en una de esas fotografías, tú y yo tendremos algo de qué hablar. ¿Cómo va todo? Tenemos un gran problema. ¿Ese idiota se ocupará de lo de Jersey o qué? ¿Quién demonios sabe? ¿De qué hablas? Estoy diciendo que no puedes confiar en ese imbécil. Te diré una cosa. Este tipo y Kennedy eran así. ¿Eran así? Sí. ¿Sí? Kennedy le regaló una caja llena de cigarros cubanos. Una maldita caja nueva, con una placa de bronce. Y la firma de Kennedy grabada en la maldita cosa. ¿Qué opinas de eso? Cuando lo asesinaron, él dejó que pase. Tú dime, ¿qué clase de basura es este sujeto, eh? De la peor basura. Sí, maldita sea. Steve. Steve. Ahí está, es ella. Y ese es su esposo detrás de ella. La mayoría de ustedes sabe lo que haremos hoy, pero repasaremos un par de cosas para que todo el mundo esté seguro. ¿Todos tienen sus chalecos? ¿Están listos? ¿Armas y municiones? Muy bien. No es algo riesgoso. El sospechoso es un vendedor novato.
Cielo, estoy en cubriremos reunión. La puerta del frente y la puerta trasera. No casa. Esperamos tener resistencia. Voy enseguida. Confiaremos. Asegúrense de estar preparados. Muy bien, tomaremos la puerta del frente y la trasera al mismo tiempo. Mantea, te unirás a Foster y a Colonna. Un segundo, soy policía de Karstadt. ¿Qué está sucediendo? Tenemos una orden. ¿Una orden para qué? Que tenga un buen día. ¿Qué demonios sucede? Jenkins. Lo siento, intenté detenerlo. Está bien, Donna. Solo tenías que pedirla. Si querías la maldita película, solamente tenías que pedírmela. ¿Qué? Ah, no quiero escuchar mentiras, ¿de acuerdo? Tus agentes estuvieron en mi casa. ¿De qué estás hablando? Yo no envié a nadie a tu casa. ¿En serio? Es la orden. No tengo idea de qué es esto. No es del FBI. Yo lo sabría. Ah, vamos, no mientas. Te digo que no fuimos nosotros. Oye, dame un segundo, ¿quieres? No quiero que me molesten. No debería hacer esto. ¿Hacer qué? ¿Cómo va todo? Tenemos un gran problema. ¿Esa idiota se ocupará de lo de Jersey o qué? ¿Quién demonios sabe? ¿Qué es esto? ¿De qué hablas? Es el Club Social Grandes Lagos en Chicago. Estoy diciendo lo que tenemos no bajo vigilancia sin tiempo. ¿Sí? El tipo de la izquierda te diré es una cosa. Johnny Loma, capo. Este tipo y Kennedy. El otro sujeto así. Es Joey eran Barker. Así. Sí. ¿Sí? Kennedy le regaló una caja llena de cigarros cubanos. Una maldita caja nueva, con una placa de bronce. Y la firma de Kennedy grabada en la maldita cosa. ¿Qué opinas de eso? Cuando lo asesinaron, él dejó que pase. Tú dime, ¿qué clase de basura es este maldito sujeto, ¿eh? De la peor basura. Sí, maldita sea. Obviamente algo está sucediendo. Y no sé si te conviene estar metido. Es hora de limpiar todo esto. De acuerdo, de acuerdo. Pero no al oficial de policía. No hasta que sepamos lo que él sabe. Cielo. David, alguien me está siguiendo. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Oye, ¿dónde estás? Cerca del centro comercial. Bien, estaciona. Llego en 2 minutos. ¿Dónde rayos estás? Lo siento, tuve un problema. ¿No quieres contarme? Ahora no puedo. No puedes. ¿Estás bien? Es decir, ¿necesitas mi ayuda?
No, estoy bien. Oye, Mangione te está buscando. Dile que hoy no vuelvo. Oh, de acuerdo. Gracias. Sí, claro, ok. Dijo que hoy no iba a volver. Escucha, quiero que hagas esto. Ve a la casa de alguna amiga, alguien con quien no hayas hablado o que no hayas visto en mucho tiempo. Y quédate ahí, ¿entiendes? ¿Y qué pasará contigo? No te preocupes por mí. Voy a estar bien. Pero tengo que solucionar esto. ¿De acuerdo? Ok. Eso es. Nos vemos. Las cámaras del centro comercial registraron la placa del Hammer. ¿Y? No está en la base de datos. ¡Qué sorpresa! Y eso puede significar que está desactualizada o que es falsa. O que está encubierta. Exacto. Sabes, en este momento no me importa quién es, ¿ok? Mantuvieron el secreto por 40 años, ¡que se mueran con él! Tienes un agente de la CIA en tu oficina, ¿no? Sí. ¿No puedes hablar con él sobre esto? Estás asumiendo que es la CIA. ¡Fueron ellos! ¡Tú lo sabes! Veré qué puedo hacer. De acuerdo. Mickey está muerto, lo mataron. No fue un accidente, ¿ok? Tú lo sabes tan bien como yo. Durante el año del asesinato de Kennedy, murieron 15 testigos. En 1976 murieron 18 más. En 1977, cuando el comité selecto abrió las audiencias, murieron 16 personas. Estaban asociadas con esa investigación. Sí, lo sé, y estaba a punto de abandonar, pero ¿sabes una cosa? Ahora no puedo. Bueno, deberías hacerlo. No. Es algo que tengo que resolver. ¿Y cuando lo hagas? ¿Dirás que el gobierno mató a tu amigo? ¿Que unos falsos agentes entraron a tu casa? ¿Que la CIA se llevó la única evidencia que tenías? Nadie creería eso. Tengo que hacer algo. ¿No lo ves? Sea cual sea la verdad, tengo que intentar descubrirla. No pienso dejar esto así. ¿Y qué pasa cuando la verdad no alcanza? Hola, cielo. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. David. Yo... Dime. ¿Crees que todo estará bien? Todo va a estar bien. Voy a solucionarlo, ¿ok? Sí. Te amo. Yo también. Adiós.
Estás hablando en serio, ¿no es cierto? Sí, muy en serio. No le diré eso a mi productor. Necesito más pruebas. Bien, habla con ella. ¿Con quién? Thelma Marshall. Ella estuvo ahí y ella lo filmó. No lo sé. Linda, tú me conoces, ¿sí? No estoy loco. No te pediría que hagas esto si no tuviera pruebas. Solo habla con Thelma Marshall. Escucha su historia. Y luego decide. De acuerdo. De acuerdo, lo haré. Gracias. Obviamente algo está sucediendo. Y no sé si te conviene estar metido. Murieron 16 personas. Estaban asociadas con esa investigación. Mucha gente trabajó en esto durante mucho tiempo. No vas a resolverlo. Estás asumiendo que si es la CIA. Si puedes encontrar a Thelma Marshall en una de esas fotografías, tú y yo tendremos algo de qué hablar. Es un C-27-66 Mannlicher Carcano. Es el rifle que usaron para matar a John Kennedy. Porque ese hombre estaba allí, en el montículo de hierba. ¿Quién más hablaste sobre esto? ¿Hay otra película, David? Háblame, David. ¡Habla! ¿Hay otra película? ¿Ah? ¿Con quién más hablaste? ¿Hay otra película? Nadie puede separar los hechos de la ficción. Todo es una teoría de conspiración en todas partes. Conducir es tan intoxicante, David. Jamás en mi vida recibí una multa. ¿Quién más hablaste? David, gracias a Dios. Te llamé durante toda la mañana. Jennifer. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Estoy bien. No lo estás. Lo estoy oyendo en tu voz. Jennifer, estoy bien. De veras, confía en mí. Escucha, te llamo luego. Te llamo luego. David, espera. Quiero hablar con él. Ya me oíste, Gersh. Levanta ese teléfono. ¡Hazlo! ¿Cómo estamos con este asunto? Todo está bajo control. ¿Y eso qué diablo significa? Significa que no te preocupes por nada. ¿Sí? Es mi segundo nombre, preocupar. ¿Te encargaste del tipo? Estoy en eso. Quédate al margen de esto. ¿Estás diciéndome que ese imbécil aún sigue con vida? Voy a terminar con esta basura. No harás nada. ¿Está bien? ¡No harás nada! ¿A quién tenemos en Jersey? Cavetti. Cavetti. Bien. Dale esto a Cavetti. Claro. Linda, ¿recuerdas la primera cita?
Aquí estoy. David. Oh, por Dios, ¿qué te pasó? ¿Hablaste con ella? David, esto es una locura. ¿Lo hiciste o no? ¿Hablaste con Thelma Marshall? Está muerta. Cuando llegué al hogar de ancianos, me dijeron que había muerto esa mañana. La mataron. No, la mataron. Lo mismo que hicieron con Mickey. Por todos los cielos, David. Tenía 85 años. Escúchame, ¿quieres? Esto no es una broma, ¿entiendes? Dije, me acaban de disparar. Mira, Gary, te lo digo en serio. Esto es real. Sí, ¿y si no lo es? Yo renunciaré. ¿Eso quieres? Está bien. En una entrevista exclusiva, hablaré con el detective de la policía de Karlstadt, David Seca, sobre la evidencia definitiva de una conspiración para asesinar al presidente Kennedy. No querrán perderse esto. 90 segundos para la entrevista. Gracias. Rayos. Jennifer, ¿qué haces en la casa? David, ¿dónde estás? Llamé a la estación y me dijeron... ¿Qué haces en la casa? 30 segundos, vamos. ¿Traemos al invitado? Jennifer, escúchame. Quiero que subas al auto y vuelvas a donde estabas, ¿ok? 20 segundos. ¿Pueden traer al invitado, por favor? Por Dios. David, ¿hay alguien en la casa? Muy bien, 10 segundos. ¿Dónde demonios está? ¿En qué rayos se metió Seca? No lo sé. Doctor McCain se lo solicita en el sector de radiografías. Gracias. Seca. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Tienes alguna idea de quién era? No. Gianluca Gabbati, Chicago. Un hombre de familia. Mientras seas investigado, tú te quedarás en la oficina. Sigas con esto. La CIA está fuera de control. No digo que hubo una conspiración, pero si así fue, las huellas de la CIA están por todas partes. Por eso llamé a la NSA.
¿La Agencia de Seguridad Nacional? No sabía a qué otra agencia acudir y además, ellos están interesados. Quieren hablar contigo, escuchar lo que tengas para decir. ¿Cuándo? Señor, el detective Seca llegó. Al fin. Bill Mason, estoy más que encantado de conocerlo. Vamos a llegar al fondo de todo esto. No se preocupe, detective Seca. Por favor, tome asiento. ¿Puedo ofrecerle un trago? No, gracias. No. Bueno, entonces asumo que usted tampoco fuma. Pero no le importa si yo lo hago, ¿no? No. Una caja llena de cigarros cubanos, con una placa de bronce y la firma de Kennedy grabada en la maldita cosa. Cuando lo asesinaron, él dejó que pase. Oh, tengo entendido que está a punto de convertirse en padre. ¿Es verdad? Sí. Sí, bueno. Es una gran responsabilidad. Sinceramente, espero que su esposa goce de buena salud. El señor debe estar satisfecho conmigo. Me concedió una gran longevidad para disfrutar a mis 5 hermosos nietos. Dígame. Dígame lo que tiene hasta ahora.